Cada vez más mujeres deciden congelar sus óvulos por distintas decisiones, o para retrasar un embarazo o por alguna indicación médica, por ejemplo, una enfermedad oncológica, por ejemplo, tienen cáncer o ante la posibilidad de que le diagnostiquen cáncer. Esto surgió sobre todo, se habló mucho hace unos días cuando fue la noticia del fallecimiento de Sofía Sarcani, que ella había sido mamá unos días antes por su subrogación de vientre. Y esto ha generado que se hable mucho más del tema. Tema que no se trata todos los días y que es interesante conocer más sobre eso. Vamos a conversar con el doctor César Sánchez Sarmiento, que es director del Centro Especializado en Fertilidad Nascentis. Le damos la bienvenida, doctor. ¿Cómo está? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un placer. Muchísimas gracias por este tiempo, doctor. Usted está especializado en este tema y nos encantaría conocer más sobre esto, porque es muy interesante el hecho de congelar óvulos, ¿no? Y por ahí quizás no todas las mujeres conocen cómo hacer el procedimiento y qué beneficios tiene también. Sí, es verdad. La mayoría, lamentablemente, la mayoría de las mujeres no conocen esto. Sí. Básicamente, uno tiene que diferenciar en que lo que es congelar o criopreservar, que es una palabra técnica, de espermatozoides y de óvulos. Los espermatozoides, el hombre obtiene una muestra por masturbación y se congela esa muestra. Es muy fácil. En cambio, en la mujer no es tan fácil porque las mujeres no eyaculan óvulos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Dar la medicación que se dan en inyecciones subcutáneas, se colocan en el abdomen, están hechas para que la mujer se lo coloque sola. Y es un promedio de 10 días más o menos, donde van a necesitar entre 3 y 4 ecografías para ver cuándo los ovarios van a terminar de madurar los óvulos que esa mujer tiene. Toda mujer nace con miles de óvulos inmaduros y esta medicación hace que maduren. Después de esos 10 días de medicación, lo que hay que hacer es colocarle un suero, como si fuese hacerse una endoscopia, por ejemplo, para la gastritis. Se hace una sedación y por la vagina, a través de una ecografía endovaginal, es una ecografía a través de la vagina, se pinchan los ovarios, se le sacan los óvulos y esos óvulos se guardan. Ahora, perfecto. ¿Para quién es útil esto? Esto es útil, en principio, para cualquier mujer que quiera postergar su maternidad por algún motivo. Claro, ¿verdad? Porque la edad fértil es cierta, tenemos una cierta edad fértil las mujeres. Por lo tanto, uno quizás quiere posponer el embarazo para más adelante, por cuestiones de trabajo, por otras cuestiones, y lo puede decidir. Exactamente, la fertilidad de la mujer disminuye muy poquito a partir de los 32 años, más a partir de los 35 y empieza a caer drásticamente a partir de los 37 años. No quiere decir que una mujer de 40 no se puede embarazar sola. Claro. Lo que quiere decir es que disminuyen sus posibilidades. Bien. Por eso, cada vez más en el mundo se busca el guardar óvulos a una edad en donde los óvulos todavía son fuertes y jóvenes, más jóvenes. ¿Por qué? Porque los óvulos son células. Y van cumpliendo años, como las células de la piel. Lo mismo le pasa a las células de los óvulos. Entonces pierden su capacidad de darnos un bebé. Eso es cuando se quieren guardar los óvulos por la edad. Sí. Ahora, cuando una mujer tiene un cáncer, por ejemplo, le diagnostican un cáncer, comúnmente la radioterapia y la quimioterapia que le tienen que hacer afectan muchísimo. Básicamente destruye los ovarios, sobre todo los óvulos. La mujer tal vez después puede volver a menstruar, pero no va a ovular bien o sus óvulos no van a estar bien. Claro, entonces, ¿qué es lo que puede hacer antes de empezar la quimioterapia? Guarda sus óvulos. Que eso que uno puede estar enfermo, se puede tener cáncer y puede posponer el tratamiento y guardar los óvulos y continuar el tratamiento. Sí, absolutamente. Incluso en algunos tipos de cáncer, como por ejemplo el cáncer de mama, que tiene mucha relación con las hormonas de la mujer. Estos tratamientos aumentan los niveles de hormonas de la mujer. Lo hacen por tan pocos días que no afectan para nada lo que va a suceder con el cáncer. De la misma manera, esperar 2 o 3 semanas para iniciar el tratamiento tampoco afecta en nada lo que qué tan efectivo va a ser o no va a ser ese tratamiento. Lo que pasa es que, claro, a mí me diagnostican un cáncer hoy y el mundo se me viene encima. Cuando el mundo se me viene encima, yo lo que quiero es que rápido empecemos el tratamiento. Claro. Mientras antes, mejor. Y se me dice mañana en la mañana, mañana en la mañana. Lo que pasa es que siempre tiene que haber alguien, idealmente el médico, el tratante, el oncólogo, si no alguien en la familia, pero alguien que ponga la cabeza fría y diga, espera, 2 semanas más o 3 semanas más para congelar tus óvulos, te van a cambiar el resto de la vida, porque el cáncer, la matriz, a veces se cura.
La mayoría de las veces es así. El cáncer agarrado es así. Como usted dice, el cáncer agarrado a tiempo, el 80% aproximadamente se cura. Doctor, una vez que se congelan los óvulos, ¿uno los puede tener indefinidamente congelados? Sí, indefinidamente. Hasta ahora, años y años y años. ¿Y la todo su metabolismo biológico está congelado, está frisado en un momento. Y en Argentina, ¿cómo es el tema de la subrogación de vientres? Uno tiene que pensar que para embarazarse necesita tres cosas. Uh-huh. Necesita espermatozoides, necesita óvulos y necesita un útero. Sí. Si no tiene las tres cosas, no se puede embarazar. No. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿O qué pueden hacer aquellas parejas o mujeres que u hombres que no tienen útero? Ya sea porque se lo han sacado, porque está muy dañado, o en el caso de los hombres, porque literalmente no tienen. Entonces, lo que se puede hacer es pedirle a otra mujer que contenga, nos preste el útero. Sí, claro. Que lleve nuestro bebé, se forma un embrioncito con los óvulos y los espermatozoides, que junta ese embrión. Tengamos en cuenta que un embrión es como una pelotita, es una pelotita que mide la décima parte de un milímetro. Uh-huh. Se pone en el útero de esta otra mujer que se llama técnicamente o legalmente gestante sustituta. Bien. Lo que sucede es que cuando esa mujer, vamos a poner un nombre, María Rodríguez. Sí. Cuando María Rodríguez cursa el embarazo, llega a los 9 meses y llega a la sala de partos y tiene el bebé nace de su panza, el obstetra que atiende el parto va a certificar que María Rodríguez, de la panza de María Rodríguez, nació un bebé de 2 kilos, 3 kilos 200 a las 3 de la mañana en tal hospital. Y así hace el certificado de nacimiento. Cuando uno va a anotarlo al registro civil, tiene que ir con una resolución judicial previa que en donde diga que María Rodríguez no es la madre, no es la madre la que tiene intención de ser mamá. Ella es la gestante sustituta. Un concepto a mucha gente difícil de aceptar incluso y de entender que alguien que lleva un bebé en la panza no sea la mamá. Uh-huh. Pero realmente no lo es. El mundo ha cambiado de diferentes maneras, de formas de familia, y legalmente existe en la Argentina esta filiación con tratamientos de reproducción asistida. Eso sucede desde el 2015, claro. Y por lo tanto se puede hacer tratamientos de fertilidad asistida, gestación por sustitución, aprobado previamente por un juez o jueza. O sea que aprobado por ese juez se puede hacer en Argentina, sí. Claro. El juez no aprueba o la jueza no aprueba el tratamiento en sí mismo. Lo que aprueba es que el registro civil anote ese bebé a nombre de los padres intencionales, de quién realmente quiere ser papá y mamá, no, y no de la gestante. Qué interesante. No hace falta más ir a Miami, a Ucrania o a esos países, no es más necesario. No es más necesario. Bueno, mira qué interesante lo que nos estás contando, que como te decía al comienzo, se desconoce quizás y es interesante charlarlo al tema. Y además las posibilidades de congelar los óvulos con los beneficios que tiene, sí. Si uno lo decía así. Doctor, muy claro ha sido. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes y lo que hacen es fabuloso de poder mostrar que estas cosas existen porque le hace bien a mucha gente. No todo el mundo lo necesita, pero para quien lo necesita, le salva la vida, realmente, es literal. La información útil para la gente que lo necesita, es así. Un placer. Un abrazo desde aquí. Un placer también. Un buen día. Muchas gracias igualmente.